Con el objetivo de acercar sus servicios a la población y hacerlos más accesibles, el Banco Popular de Ahorro en Granma, de conjunto con la empresa de comercio, ofrecen a sus clientes el proyecto de Caja Extra. Dicha iniciativa permite hacer una extracción de efectivo en unidades del comercio minorista. Granma es una de las primeras provincias que se incorpora hoy a implementar este nuevo servicio, que consiste en que los clientes no tienen que acudir a instituciones bancarias ni a cajeros automáticos para hacer retiros de efectivo ante la necesidad de hacer cualquier compra o eventualidad que se le presente que tenga que usar el efectivo y no los canales de pago. De igual manera, también transmitir que hoy el importe que pueden hacer retiro los clientes, o sea, el importe solicitado es con un límite de 1.000 pesos. Que hoy solamente se está haciendo a través de la plataforma en zona, pero próximamente se incorpora a través de la plataforma de transfer móvil. En la unidad Altaíno, unidad 3004, en el reparto Jesús Menéndez, la primera unidad donde estamos prestando este servicio al cliente, donde el cliente que desea acceder a extraer dinero tendrá la prioridad en la caja. Este servicio se tiene pensado implementar no solamente en la unidad, en esta unidad, sino en todas las unidades de nuestra empresa municipal. Hasta el momento, quienes han solicitado este servicio reconocen sus beneficios y aspiran a que llegue a toda la provincia. Y esto nos facilita incluso, cuando estamos cerca de una actividad como esta, a evitar la aglomeración de personas y poder adquirir el dinero en el momento que lo necesitamos. El proyecto de Caja Extra es sin dudas una excelente opción ante el déficit de cajeros automáticos existentes en este oriental territorio y evita en estos tiempos la aglomeración de personas en las sucursales bancarias. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.